Mañana. Mañana. No. Hay que entrar en el otro que ahora. Este fin de semana. Vale, aquí estamos. Ahora sí, Y... ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Claro. Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo. Sigo siendo Riz. Y esto sigue siendo Rizland, el lugar donde nuestras locuras siguen haciéndose realidad. Y pues nada, que el juego Machao no me quiere. Machao me ha dicho, vete. No quiero verte, vete. Así que... Entonces, pues nada, pues vamos a buscar el server, vamos a volver a entrar, vamos a ver si no he morido o si he morido. Que el morido no es el que está con la mujer, que es la marida, que es el marido, no, es de morir, de palmar, de picharla. Aquí está, vale, pues le contamos el server, entramos. Mientras entramos, recemos al maestro Gallo. Para que no haya muerto. Madre mía, el que lo ha descubierto es un crack. Metal. Hola, metal. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿En cuanto si vas a llenar? Lo vas a petar toda la noche. Lo vas a llenar de metal. Chicos y chicas, se sube para arriba. Es hora ya de sobar. ¿Te has puesto? Me salieron, no, me ha salido como un pequeño gustillo así, poquito, pero no has tenido ninguna desgracia. O sea, estás aquí, o sea, no. No Claro, te estoy aquí, sí, no, en mi casa. notas que te apetece un poquito de carne cruda. Bueno, eso me apetece también, ya. Selene ha abandonado el chat de voz. Selene ha cerrado el juego. Selene Ha dejado de ser tu abandona el amiga. play. Selene ya no te sigue. Bueno, espérate que hago lo mismo. Belén ha abandonado el chat de voz. Belén ha cerrado el juego. Belén le ha dicho a Jabato, cuando acabe se apaga la play. Quítala de amiga. Más o menos así será así. Pues lo dicho, chavales. Mañana nos vemos, ¿vale? Vale. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao. Deu. ¿Qué pasa? No sabes. Porque me he tirado del... Oye, se me oye mucho en el directo, ¿no? No sé, pero tú tienes puesto para que no se te oiga, ¿no? O lo Sí, quita. pero se me ha oído bastante cuando he subido el... O sea, cuando he puesto un momento el volumen. Sí. Se me oía bastante. Bueno, eso está bien. No, no, no está bien. ¿Por qué no? ¿Quieres que te lo haga ahora mismo? No quiero. ¿Sabes por qué me he cogido un búho, no? Porque para construir me viene bien. Porque es como... Para construir te viene bien el grifo. Sí, porque como puede volar hacia atrás y todo eso. Es claro. Bueno, y entonces luego vas a tener un búho macho o hembra, lo que tengas. Y cuando tengas un huevito. Pues te doy, ¿no? Te doy con el huevito. Con el búho. Con el búho. Le digo que te ataque. Ah, mira, un ave de terror de color rojo brillante. Sí que está activado, o sea, de momento.
momento hay algún bicho raro que todo. Todos tienen, o sea, todos los eventos que pongas te van a poner los dinos de color. Uy, pues ya está, aquí. El Destroy Will Dinos. Vale, aquí me gusta, pero voy a pasar frío. No, en esta, es en esta cueva que siempre me ha gustado, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que pasa, a ver, tiene acceso para ir a pata y demás. Lo que pasa, el problema que veo aquí es que estando aquí dentro, porque mira, mira qué guapa, o sea, vienes por aquí. ¿Ves? Y de tamaño está bien, ¿va? Pero es que aquí me estoy congelando. Y es que estoy muriendo. A no ser que me suba un punto más a... Voy a ver si subo de algún nivel. Y me subo un punto más a... Bueno, o me hago la armadura gastar de pocos pelaje. puntos solo por hacerte la base allí. O sea, pero bueno, ya está. Hola. Pasaba por aquí y digo, vamos a hablar con este carno del nivel 100. Hoy va, y una vez de terror también, un 2x1 hecho. A puntito estoy, vale. No deja estar puntos por vivir aquí, sino si puedo vivir aquí tranquilamente, podré ir a hacer la cueva del gusano de hielo sin dificultad y podré ir al desierto a buscar lo que sea sin tener que asarme. Además, teniendo aquí la base, pues claro, a ver. Una de dos. O te haces tú un traje de pelaje o no podrás venir a usar mi incubadora. Un golem. Me voy. Un Ekus. No me voy. El que está... Ah, que me hayas catalogado. Sí, Diego, me acaba de hacer uno. 45. Menos 40. Aquí hay otro golem. Mira, golem, despierta. Hola, ¿se puede? Venga, adiós. Sí, vas a venir tú a mí, vas a venir tú a mí, venga, venga, que lo tienes crudo, que lo tienes clarinete, adiós. Que venía un microraptor aquí. A dar por saco. Así que bueno, pues toca momento publicitario. Momento de publicidad. Hola, amigo. ¿Quieres pasarlo bien? ¿Te apetece jugar en un server con ambiente familiar? No lo dudes y vente con nosotros. Búscanos como en, búscanos en PvE y el nombre del server lo tienes en el título del directo. De momento tenemos Ragnarok, acabamos de empezar. Entra y elige tu lugar de... el lugar de tu base, donde querrás vivir. Contamos con mercado, con eventos, con un tío loco que hace directos. Y tendrás la diversión asegurada, ya sabes. Si te quieres divertir, ven para acá. Tenido ningún problema de peso aún, no creo.
Pues porque eso es que estás aprendiendo a... Iba a decir, a jugar a Ark. ¡Qué cabrón! El Richard, madre mía. ¡Qué cabrón! ¡Qué! ¡Qué cabrón! ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! Eso es que ya te lo has aprendido. Yo no voy a una roca y a coger a toda roca que encuentre por el camino. Claro. Gallo. ¿Estáis oyendo en directo? ¿O estáis...? Oye, bueno, no estáis oyendo ahora esto. En ocasiones oigo cosas. Voy a poner un poco el silencio en el micrófono. ¿Vale? ¿Listo? Vale, sí, lo que quieres es que no, Como... si lo que quieres es que no te oiga. A mí sí, pero que se está oyendo ahí de fondo. Y va a molestar. Y va a molestar, pues no. A ver, a los 3.800 seguidores que me están viendo ahora en este momento, si les molesta el ruido de fondo, que levante la mano. Nadie ha levantado la mano, por lo tanto, a nadie le está molestando. Yo pregunto y doy opciones. Pero... Claro, a ver. Mira, me subí solo un nivel más a fuerza y ya aquí ya no me sale... ¿Cuánto lo tienes? Pues mira, o sea, la tengo la fortaleza 120. Sea, 120 ya no pasas frío. Me imagino que el calor tampoco. A ver, aquí no paso frío. Aquí no habrá una cuevecita, ¿no? No. Yo me voy a hacer la base aquí. Claro, no llevo peso, no llevo más de peso. Solo puedo hacer un cimiento. ¿Dónde estaba la cuevecita? Os recordamos que si queréis pasarlo bien, uniros a este server. Es un server de lujo, con buen ambiente familiar, donde vais a poder descubrir lo que es Ark y cómo se juega. A ver, vale, no, igualmente, me estoy congelando. A ver. Me baja la vida y bastante rápido por estar aquí. Nada. Pues me voy a buscar otro sitio. A ver, ¿dónde? Estoy aquí. Ay, ¿dónde me hago la base, chicos? Ah, vale. Ya tengo la localización. Voy a hacer la base en el obelisco. No. Titito, titito,
Aunque ahora que me acuerdo, a ver. Esta es zona de dragones. Ahí veo un dragón. Veo mucho dragón, pero lo que quiero... Oh, vale, no me la juego. Donde quiero comprobar, hay dragones. Aparcado. Ay, qué bonito este Tera. Adiós. Tin, tin, tiririn, tin, tiririn, tin, tiririn. Anda, mira, raptores. ¿Y eso que no habían? Adiós. Pam, 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 param, pam. Pam, param, pam. Pam, 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 pam. A ver. Aquí. Quedes aquí tranquilito. Venga, pues vamos a por un poquito de piedra.
Vamos a empezar a construir, ¿vale? Esto, oh, me quedé sin madera. Pues vamos a poner un poquito de madera. A ver. Tú me has visto, yo te he visto, pero te voy a dar. Uy, este era un 150. No, 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 no te flipes, que hay tú no. Piedra. Tú por aquí. Tú por aquí.
Vamos a por más piedra. Vamos a picar piedra, 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 piedra. Cambiar el bloque. Paja, vamos a ver por paja. Pero tengo el inventario petado, ¿de qué? Vale. Ya voy más ligerito.
Qué raro que me falte más piedra. Ay. Vamos a ver, estamos aquí haciendo un poquito la base. Ahora me falta madera.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿A venir a hacerme una visita? Dice, no, es para cuando te haga la incubadora. ¿Más cerca de dónde?
Sí. Ahora sí. Yo me sé de uno que tiene sueño. Bueno, chicos y chicas, esto ya está llegando a su fin, nos estamos quedando dormiditos. Así que yo creo que sería un buen momento para dar por finalizado esto. Joder, qué sueño, madre mía. Así que pues nada, como siempre, muchísimas gracias a los que os habéis pasado. ¡Ey! Muy buenas, Nia, buenas noches. Pues mira, pillamos aquí despidiendo esto. Pues ya me está quedando. Estaba quedando un poquito. Así que, ¿qué tal? Pues bien, aquí. Aquí estamos, jugando un poquito. Un poquito a esto que se llama Ark. No, esta nave aquí. ¿Tú qué tal, guapísima? En tu salsa, pues sí, estoy en mi salsa, me faltan 3 barras para mojar pan. Bien, hoy me pusieron la vacuna, primera dosis, segunda dosis, en ocasiones ver zombies.
primera. Guay. Me duele el brazo, ponte hielo. Ponte hielo porque si no, mañana no vas a poder levantar el brazo y como quieras pedir un taxi. Ese ya te observé. No, no es mío. Abrió ayer y estamos aquí jugando un poquitillo. Pero no, no sé. Aún no es el que vamos a abrir amarillo. Algún día llegará ese día. Qué cabrón. Menos mal que no, no tengo que pillar ningún taxi. Estamos aquí haciendo la basecita. Que caigo. Un, dos, tres. Tendría que ser mínimo 6 alturas para la forja. Bueno, la forja puede ir fuera. Ah, que me falta un poquito de paja. Qué chulo, gracias. Nada, luego tendré que hacer por aquí la subida. Aprovechar que está esto aquí. Y con poner aquí una puertecica de dinos, a lo mejor con una de dinos aquí, me sirve para que no se me cuele nadie. Ningún bicho. Vale, guapísima, que descanses. Gracias por pasarte. Buenas noches. Sí, a ver, sí, tengo que abrir. Abro poco, la verdad es que abro poco. A ver si abro más. Tin, 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 tin. Muchas gracias por esos pedazos 20 bitazos que me acabas de dar. Qué guay. Gracias, guapa. Chao. Tirariri, ahí va. Anda, mira un triceratops. Hola, señor triceratops.
piedra aquí. Traca, 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 ta, 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 ta. Vamos a dar por finalizado el directo. Así que, como iba diciendo, gracias por pasaros, gracias por participar, por comentar, por los bits de Nia, por las suscripciones que nadie me ha hecho, ni las donaciones, tampoco pasa nada. Aquí estamos para pasarlo bien y para divertirse. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Recordad, server nuevo. Entre fuego y hielo. Ambiente familiar, eventos, mercados y mis locuras. Así que si queréis jugar conmigo o contra mí y echaros unas risas, no lo dudéis. Este es vuestro server. Aquí os espero. Así que nada, dicho esto, chicos, chicas, chicuelos, chicuelas, pollos y gallinas. Y sobre todo mi gran amigo el gallo. Lo dicho. Buenas noches y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.